¿Cómo le va, querida iglesia de Puertas Abiertas? ¿Cómo estás? Qué alegría estar juntos una vez más a través de este medio y de esta manera. Y especialmente pensando que hoy es domingo, es el día del Señor. Y pensaba que toda esta pandemia y los cambios de horario y cambio de vida que se han dado tantas veces en estos largos meses, a veces nos hace olvidar que hoy es el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Es el día que separamos para encontrarnos con el Señor, más allá de que todos los días le tenemos que buscar, pero hoy es un día especial. ¿Sabés que la iglesia primitiva se encontraba el primer día de la semana? ¿Para qué? Bueno, para lo que vamos a hacer nosotros ahora, para partir el pan y para participar de la copa que nos habla de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y compartían comunión, era un día donde pensaban todo el tiempo en el Señor. Y yo no sé cuál ha sido nuestra experiencia en este domingo. Quizá tuviste un buen domingo. Quizá no ha sido un buen domingo. Quizá no pudiste empezar solo levantándote, estando con Dios o compartiendo con tu esposa, con tu pareja o encontrándote con el Señor. Quizá no has podido. Y ahora te conectaste a esta reunión a través de este canal de YouTube y necesitas tener un encuentro con el Señor. Yo quiero comenzar de una manera diferente. Porque quizá todavía nos estamos acomodando. ¿Qué tal si paramos todo el movimiento del domingo? ¿Qué tal si nos detenemos por un instante? Volvemos a pensar que nos estamos congregando de esta manera digital, pero la persona más importante es el mismo Señor. Y para eso tenemos que frenar todos nuestros pensamientos, todas nuestras actividades, aquietarnos y tener un momento de oración. Tal vez algunos para descargar las cargas que tenemos, quizá otros para pedirle perdón al Señor, quizá otros para agradecerle. Así que voy a pedirte ahora que nos detengamos y tengamos un momento de oración, cada uno con el Señor. Y en este momento de oración, cada uno le diga: Señor, renueva mi vida. Señor, hoy quiero encontrarte a través de esta reunión. Seguramente nos encontraremos chateando por el chat de YouTube y saludándonos. Seguramente el Señor te va a hablar por la palabra, seguramente vamos a cantar juntos, pero este es un momento para detenernos y buscar al Señor y pedirle que nos ayude. Así que como la realidad que está viviendo cada uno es completamente distinta, y aunque yo solo puedo ver una cámara ahora, yo sé que el Señor está en cada lugar, en cada hogar, en cada casa. Y voy a pedir una bendición especial. Y mientras yo oro, yo quiero invitarte a que vos también ores y puedas tener un encuentro con el Señor. ¿Qué te parece? Y preparamos el corazón en este día del Señor. ¿Oramos? Señor, gracias, muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos detenernos de todo lo que hacíamos hasta ahora. Y queremos venir al encuentro tuyo. Y quiero pedirte en este momento que nos renueves, que nos perdones, que bendigas cada familia, cada persona que está congregada, mirando, conectada a la reunión. Quiero rogarte, Señor, que bendigas a los que están luchando emocionalmente, a los que están sufriendo por la enfermedad, a los que están en medio de conflicto familiar. Necesitamos escuchar tu voz y pedimos que tu bendición sea la que pueda estar en nuestras vidas hoy. Señor, ahora nos vamos a preparar para adorarte. Queremos cantarte, queremos alabarte, queremos recordar la obra de la cruz. Y Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo tome control de cada hogar y podamos disfrutar de tu presencia y bendecir tu santo nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Ahora que nos hemos preparado para entrar con el Señor, te quiero leer un versículo que está en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5. Podés buscarlo en tu Biblia app, en tu celular, o podés buscar tu Biblia si la tenés ahí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, desde el versículo 20, y dice así: Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vos sabés que este pasaje tiene tanta riqueza.
Una de las características que experimenté en esta cuarentena, que para mí fue una bendición, aún con todas las luchas que hemos tenido y la dificultad de podernos ver físicamente cada uno, una de las bendiciones que pude experimentar, sobre todo en los primeros meses, es ver cómo el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, confrontó toda mi vida. Cómo pudo sacar a la luz un montón de cuestiones que yo tenía que resolver de mi carácter, de mi integridad. Cómo el Espíritu Santo me mostró pecados que tuve que confesar. Y fue una oportunidad maravillosa para sentirme perdonado y renovado por el Señor. Y quizá una de las experiencias fue que, porque no podíamos ir a congregarnos y un montón de actividades se limitaron, tuve la oportunidad de tener experiencias especiales con el Señor. Si no te pasó, te animo a que lo puedas experimentar. Y si hay algo que pude experimentar es cómo sobreabundó la gracia del Señor para limpiarme y para renovarme. Aquí Pablo está diciendo una frase increíble. Dice que aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La palabra sobreabundar allí está hablando de una provisión de parte de Dios extraordinaria. Y esto es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Para vos que nos estás escuchando, es la provisión que viene de parte de Dios para acercarse a nosotros a través de Jesucristo, para venir a nuestra vida, para bendecirla, para hablarnos, para transformarnos, para cambiar nuestro corazón. Una gracia que viene a pesar de nuestros olvidos de Dios, de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Vaya si yo pude descubrir cuánto abundó el pecado en mi vida, pero pude descubrir a través de Jesucristo que aunque abundó el pecado, sobreabundó. Hubo una cuota inagotable de gracia para que yo pueda ser renovado y perdonado. Y está a disposición tuya si vos buscás y tenés un encuentro con el Señor. Y esa sobreabundante gracia tiene un momento de la historia donde hay una fotografía que lo pinta en una forma tridimensional. Y ese escenario es la cruz del Calvario, donde aquel Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, se entrega en mi lugar, carga mi culpa, perdona mis pecados y me da un lugar en el cielo. Todo por un amor extraordinario. Por eso significa que sobreabundó la gracia y está a disposición de todas las personas. Acá no es para unos sí, para otros no, es para todos. Para vos también es la gracia salvadora y de bendición de Cristo. Y estos símbolos a los cuales vamos a participar ahora son sin duda un ejemplo práctico y visible de esa sobreabundante gracia de Dios. Pero tuvo un costo, no fue tan sencillo. Así como parto este pan, así fue partido el cuerpo del Señor Jesucristo. Su sangre fue derramada, representada en este vino, que nos limpia de todo pecado. ¡Qué domingo maravilloso para tener un encuentro especial con Cristo! Participar de estos símbolos y experimentar la catarata de sobreabundancia de parte de Dios para todos nosotros. Aquí que yo voy a volver a orar ahora ya por los símbolos. Y voy a invitarte a que ustedes oren en casa, participes solo si sos el único cristiano, en familia y juntos disfrutemos en este día del Señor la sobreabundante gracia de Dios. Señor, tomo esta copa y tomo este pan y te pido que tú la bendigas y que al participar cada familia todos podamos disfrutar de tu gracia. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por esta sobreabundante gracia. Gracias por tu cuerpo entregado y por tu sangre derramada. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Thank you.
Muy bien, ahora que hemos participado de los símbolos y disfrutamos de esta gracia, seguramente alguno más se incorporó. Tenemos un programa maravilloso para disfrutar en este tiempo. Vamos a seguramente participar de un tiempo de alabanza. Animate a cantar en casa. Cantá con el equipo de alabanza. Agradecemos a estos jóvenes que van y nos preparan estas alabanzas para que la podamos disfrutar como cuando estábamos presencial en la iglesia. Las disfrutamos igual a través de este medio. También les quiero decir a todos que podemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Va a salir una placa. Allí hay todos los medios que podemos hacer para seguir colaborando en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Porque te quiero contar que la iglesia está viva a pesar de la cuarentena. Seguimos participando de nuestros grupos pequeños de influencia. Algunos presenciales, otros en la iglesia, otros al aire libre, en el Parque Garay, en el Parque Federal, en el Taller del Maestro, en Oasis. Buscamos lugares abiertos. La creatividad de todos los grupos es maravillosa. Otro en forma virtual a través de la plataforma Zoom. Pero seguimos vivos, esperando que todos estos contagios bajen para poder hacer todos en forma presencial. Seguimos orando por todos nuestros queridos hermanos que están con COVID, por su recuperación, y todos los que luchan con tratamiento de cáncer. Oramos por todos ellos. También les quiero contar que la iglesia está viva porque todos los jueves tenemos un Zoom donde nos vemos las caras, nos saludamos, participamos y estamos estudiando el sermón del Aposento Alto con el pastor Daniel Aubel de Palabra de Vida, un instituto bíblico maravilloso. Si no te pudiste conectar, yo te animo a que puedas participar. Te damos todas las herramientas y toda la ayuda para que te puedas conectar. Y si aún no podés, hacé como hace muchos hermanos. Van y se juntan en diferentes casas para poder participar de esto. Y ahora sí, nos preparamos para este momento. Vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Nuestro querido Claudio Roldán nos trae un mensaje de Dios y al final vamos a orar por muchos motivos todos juntos. Dios te bendiga y vamos, que seguimos siendo iglesia de esta manera. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, él hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz.
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Hola, ¿qué tal, querida iglesia? Qué gusto volver a encontrarnos en forma virtual, pero el gusto realmente es poder juntarnos alrededor de la palabra de Dios y poder encontrar en ella mensajes que Dios tiene para nosotros. Mensajes en los cuales podemos sentirnos identificados y mensajes en los cuales podemos escuchar el consejo de Dios. Y yo quisiera compartirte en este momento algo acerca de los nombres, la importancia de los nombres y lo que ellos significan. Como saben, yo asisto con mi familia a una iglesia que se llama Iglesia de Puertas Abiertas, pero que antes se llamaba En Jesucristo y Esperanza, y antes se llamaba Iglesia del Norte. Es decir, hemos sufrido una metamorfosis, cambios en el nombre, pero cada cambio tuvo un significado especial para nosotros. Ahora, siempre que hablamos de los nombres, tenemos que ver que antiguamente los nombres surgían como una característica especial de las personas. Nosotros hemos recibido nombres muchas veces por imposición. Nosotros nos llamamos igual que como se llama nuestro padre, que se llamó el padre de su padre y el padre de su padre y el padre de su padre. A veces nosotros recibimos nombre porque las telenovelas que miran nuestras madres lo imponen. Y te llamás Luis Fernando, o te llamás Catriel, o te llamás Fiamma. Y ves, ahí no fuimos bautizados con ese nombre. Pero ¿sabes qué? También el fanatismo hace que nosotros tengamos nombres. Y te llamás Diego Armando, o te llamás Ayrton, o te llamás Luis Miguel. Los nombres van diciendo acerca de lo que nosotros o de lo que nuestros padres fueron. Sabes, a veces los nombres los tenemos por medio de la sorpresa. Te voy a comentar algo. Yo no me iba a llamar Claudio. En realidad, mis padres esperaban una mujer. Pero en ese momento, el ecógrafo no funcionaba. En realidad, no sé si existía. Pero el tema es que cuando llegué, los agarré por sorpresa. Así que el primer nombre que tuvieron a mano es el que ahora llevo. ¿Sabes? Muchas veces los padres buscan nombre para sus hijos para evitar que sufran el bullying de
las combinaciones de los nombres, de los diminutivos de los nombres, de las rimas de los nombres. Hay personas que reciben apodo y el apodo pasa a ser su nombre y su nombre se pierde. Recién cuando entraba me lo encontré a Sergio Rodríguez. ¿Quién es Sergio Rodríguez? Coqui, como lo conocemos todos. Y ves, Coqui es más conocido que Sergio Rodríguez. Pero a veces la naturaleza juega con nosotros. Y entonces, por más que nuestros padres hayan pensado un nombre libre de bullying, que tenga un diminutivo o nos digan de una manera que no caiga en desgracia, la naturaleza se burla de nosotros y nos hace que tengamos otro sobrenombre. Y te digan colorado, te digan gringo, te digan negro, te digan cabezón, te digan ñato, pecoso, etc. ¿Ves? A veces un buen nombre no te asegura cómo te terminé llamando. Pero sí te puedo asegurar que cómo te llaman tiene un significado especial acerca de lo que es tu persona. Y tiene un significado especial acerca de lo que vos significás para la otra persona o para quienes te llaman. ¿Sabes? En la Biblia encontramos cosas similares. En el Oriente los nombres se ponen porque los padres piensan algo especial para la vida de la persona. Y ese algo está escrito o descifrado o encriptado en ese nombre. Y van a dar ese nombre tratando de atar el futuro de la persona con el significado del nombre. Ahora, en la palabra de Dios encontramos que muchas veces hay nombres que parecieran que van enganchados, van unidos con la profesión o con lo que se dedican. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 15, a Simón Zelote, uno de los discípulos de Jesús. Y era Zelote porque pertenecía a la secta de los Zelotes que procuraban mantenerse cerca de la cultura judía, pero al mismo tiempo trataban de separarse del Imperio Romano. Pero este Simón Zelote, que lleva su nombre junto con una característica especial, no es el mismo Simón que está en Hechos capítulo 10, que es Simón el curtidor, porque este se dedicaba a trabajar sobre el cuero. Y no es lo mismo que el que aparece en Marcos capítulo 14, 9, que era conocido como Simón el leproso. ¿Ves? Parece que Simón era un nombre común en esa época y no había otra manera de diferenciarlo que con una característica. Ahora, vemos que Juan era llamado Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la característica que él tenía hacía que lo diferencie de los demás Juan. ¿Sabes? Encontramos muchas veces estas características personales que se van pegando a los nombres para poder diferenciarlo. Ahora, muchas veces Jesús hace cambios en los nombres. ¿Para qué? Para denotar alguna característica especial, para denotar algo en la esencia de la persona que la está llamando. Y si nosotros vamos a Marcos capítulo 3, versículo 16 y 17, y vamos a encontrar allí que está Pedro, Simón, al que le puso de sobrenombre Pedro. Le cambió su nombre. Y continúa el versículo siguiente diciendo, y estaba allí también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quien los apellidó Boanerges, hijos del trueno, porque no eran nada tranquilos, porque su temperamento era impulsivo, como una tormenta, entonces lo llamó así. ¿Ves? Jesús va cambiando el nombre de las personas también porque quiere hacer hincapié en la esencia de lo que significa esa persona y cómo se da a conocer, cómo esa persona se manifiesta. Y entonces el nombre es algo más que simplemente un nombre para identificarlo. Habla acerca de lo que es la persona, de lo que es su interior, de lo que es su corazón, de lo que es su pensamiento. Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar acerca de nombres de Dios. Y vamos a encontrar que, de igual manera, las personas van a buscar a Dios y van a llamar a Dios
depende de cómo entran y cómo están en relación con Dios, cómo se comunican con Dios, cómo Dios se manifiesta delante de ellos. Y vamos a ver que los nombres de Dios van cambiando, depende de estas características. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos en los primeros libros de la Biblia a Dios como Elohim, el Dios fuerte, el que hace la creación, el Dios del Génesis. Pero lo vamos de los primeros capítulos de Génesis, pero también lo vamos a encontrar como Adonai, el Señor, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder. Pero también lo vamos a encontrar con sus nombres combinados, depende cómo se ha manifestado con las personas. Y vamos a encontrar como el León, el Dios Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, el Olam, el Dios Eterno, el Roy, el Dios que todo lo ve. Y vamos a ver que Dios se manifiesta y se muestra a su pueblo y a determinadas personas enseñando alguna de sus características. Ahora, hay algo muy particular que quisiera que podamos ver en este momento, y es que Dios tiene un encuentro con Moisés en el libro de Éxodo, y él se va a dar a revelar de una manera distinta, él va a dar a conocer su nombre de una manera distinta, de una forma particular. Yo te invito a que podamos abrir nuestras Biblias allí en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: así le dirás a los hijos de Israel: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, me ha enviado a vosotros. Y este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará todos los siglos. Yo soy el que soy. Cuando vemos ahí, yo soy el que soy, nos encontramos con el significado de un Dios que es eterno y un Dios que no cambia. Yo soy, el que existe porque existo. Da a conocer allí su nombre y dice la Biblia que es el nombre con el que se le va a conocer. Es el nombre con el que él se va a dar a conocer por los siglos. Yo me manifesté, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el que soy. Y le dirás: yo soy, me ha enviado. Y este es el nuevo nombre con el que Dios se da a conocer. Y Dios se manifiesta mostrando a Moisés su poder y su inmutabilidad, que él no cambia, que él existe, que es eterno, pero que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, vamos a capítulo 6 y vamos a ver allí que Dios vuelve a hablar y dice: habló todavía Dios a Moisés. Éxodo 6, versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas ahora con mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Él no se había dado a conocer como Jehová. Yo soy el que soy. El yo soy, que nosotros lo traducimos como Jehová en nuestras Biblias. El yo soy. Este es el nombre con el que Dios se da a conocer. ¿Qué quiere demostrar acá Dios? Bueno, Dios quiere demostrarle a Moisés que él no ha cambiado, que él sigue siendo el mismo, que el Dios poderoso que se presentó a los patriarcas es el mismo que se estaba presentando delante de él, que él no había cambiado. Claro, habían pasado años en los cuales en la esclavitud el pueblo parecía haberse olvidado de Dios. Pero Dios se aparece y dice: yo he escuchado el clamor del pueblo y yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. ¿Ves? Ahora Moisés no necesitaba que Dios conocerlo de otra manera que el Dios que cumple la promesa de sacarlos y llevarlo a una tierra prometida, que no iba a cambiar eso, que Dios lo iba a cumplir porque Dios es fiel, porque Dios no cambia, porque Dios permanece. Esto es lo que él necesitaba. Y Dios se revela de esta manera. Ahora,
¿Para qué nos sirve a nosotros hoy saber acerca de esto en los nombres de Dios y acerca de lo que son los nombres? Bueno, en primer lugar, esto nos sirve para consuelo. A mí me sirve de consuelo y yo quiero que podamos juntos ver cómo el saber de los nombres nos sirve de consuelo. Mira, quiero invitarte a que vayamos a Juan, capítulo 10. Versículo 2, dice la palabra de Dios así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Pero el versículo 3 dice: las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Mira, esto sirve de consuelo. ¿Por qué? Porque sé que Dios me conoce. Me conoce por mi nombre. Me conoce en forma personal. Me conoce en forma directa. No puedo ocultar nada delante de Dios. No puedo ocultar mi corazón, no puedo ocultar mis pensamientos, no puedo ocultar nada delante de su presencia. Él lo sabe todo. Él no sabe solamente mi nombre, Él sabe mi esencia. Él sabe lo que hay en lo profundo de mi intimidad. Cuando estoy solo, cuando nadie me ve, aún lo que mi esposa conoce de mí, Dios lo sabe. Pero aún más, Dios sabe mis falencias, Dios sabe mis virtudes, sabe mis errores, las cosas que tengo ocultas, Dios las sabe. Aún así, Él quiere seguir siendo mi Dios. Y aún así, Él me conoce y, como el pastor a las ovejas, le da lo que necesita. Mira, la oveja no puede reclamarle nada al pastor. No le puede decir: no quiero este pasto, no me gusta, esta agua no está tan fresca como parece. La oveja va donde el pastor la lleva y el pastor conoce la necesidad de sus ovejas. Y la lleva para satisfacer su necesidad. Y con Dios pasa lo mismo. Dios me conoce. Dios sabe mis necesidades. Dios sabe lo que necesito. Y Dios, que me conoce, que aún conoce mis errores y mis dificultades, me da lo que necesito. A veces pedimos a Dios, y escuchamos un mensaje acerca de esto, que pedimos en su nombre, pero cuando pedimos en su nombre, no es una fórmula mágica que decimos, sino que pedimos como si Dios estuviera pidiendo, como Jesús estuviera pidiendo en mi lugar. Y Él sabe lo que necesito, y me va a dar lo que necesito. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Dios a veces no me da lo que pido, pero sí satisface mis necesidades. Y en esto de conocer el nombre, puedo ver que es de consuelo. En primer lugar, conocer acerca de los nombres de Dios es de consuelo. Y en segundo lugar, el conocer acerca de los nombres de Dios me lleva a un consejo. Consuelo porque sé que Él me conoce y me va a dar lo que necesito, como el pastor de la oveja, por mi nombre. Pero un consejo también, ¿para qué? Para que pueda valorar lo que Dios es y hace en mi vida. Te invito a que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Habla acerca de cómo Dios nos conoce, decíamos recién, a través del nombre. Dice así la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mirá, acá el sello pareciera ser como una moneda de dos caras. Tiene figuras diferentes en el anverso y el reverso. En la primera dice
conoce el Señor a los suyos. Los conoce por su nombre. Sabe quiénes son. Pero es más importante, sabe qué somos. No quiénes somos, sino qué somos. Dios nos conoce perfectamente. Y la primera cara de este sello es, Dios nos conoce perfectamente. Conoce mi nombre, sabe quién soy, sabe qué soy. Pero el segundo dice, el otro lado, apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer en santidad y esto es una lucha diaria que tenemos. Mira, yo no sé lo que la pandemia ha hecho en tu vida, yo sé lo que hizo en la mía. Yo sé las limitaciones que ha puesto y los nuevos caminos que ha abierto. Pero muchas veces nos hemos quedado en nuestras casas y a veces ya no tenemos la reunión como teníamos antes. Hay una nueva normalidad, como decimos. Y esto a veces hace que bajemos la guardia, que nos relajemos. Estamos en casa, ya no vamos a la iglesia. A veces podemos juntarnos en un grupo familiar, a veces no. A veces las reuniones se limitan a un Zoom, a un WhatsApp, a una charla, a una distancia social, breve. Pero, ¿sabes? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por eso el consejo del apóstol es, los que invocan el nombre del Señor, aléjense de iniquidad. Dios exige santidad. Dios exige santidad. ¿Sabes? Génesis 4:26 dice por primera vez, los hombres entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. Génesis 4:26, por primera vez se lee la palabra invocar. ¿Y qué significa invocar? Invocar significa un clamor desesperado de ayuda hacia alguien que nos puede ayudar. No es un grito desesperado a cualquiera, no es un grito desesperado al aire, es un grito pidiendo ayuda a aquel que puede ayudarnos. Esto significa invocar. Y dice allí en Génesis 4:26 que los hombres entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. Seguramente Dios se ha dado a conocer en este tiempo de cuarentena a nosotros como un nuevo nombre. Dice allí en Éxodo que Dios se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero le dice a Moisés, yo ahora me voy a dar a conocer como el yo soy, el que soy, el Dios que no cambia, el Dios inmutable. Los patriarcas necesitaban un Dios poderoso y Abraham va a conocer a Jehová Jiré, el Dios que provee cuando iba a sacrificar a su único hijo y Dios lo detiene y provee un sacrificio de un carnero para que sacrifique en lugar de su hijo. La necesidad descubre a Dios de una manera distinta. Y sabes, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de limitaciones, quizás en lo laboral, quizás en lo familiar, quizás aún en lo espiritual, podamos abrir nuestros ojos y ver a un Dios que se nos revela de una manera distinta. Porque Dios conoce a los suyos, Dios nos conoce. No solamente nuestro nombre, sino lo que somos. Y Él quiere manifestarse, Él quiere darse a conocer como un nuevo Dios. Yo no sé si va a ser el Dios dador, no sé si se va a dar a conocer como el Dios que provee trabajo, el Dios que provee alimentos, el Dios que salda las deudas, el Dios que me mantiene sano, el Dios que me permite que la enfermedad no me haya hecho tanto daño. No sé cómo Dios se quiere dar a conocer en tu vida, pero abramos nuestros ojos y veamos que Dios se está revelando. ¿Cómo? Como el Dios que abre oportunidades, Dios nos ha sacado del templo. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en el templo, sino que llevemos el mensaje. ¿Podemos salir a trabajar? Llevemos el mensaje. ¿Compartimos en casa de familia? Llevemos el mensaje. Dios, siempre decimos que Dios no está en estas cuatro paredes del templo. Que Dios está con nosotros
Entonces salgamos a dar a conocer a Dios. No permitamos que todo este tiempo de cuarentena haya sido en vano. Pero al mismo tiempo, abramos nuestros ojos para ver a Dios obrando. Quizás Él quiere manifestarse de una nueva manera. Quizás hasta ahora lo hemos conocido como solamente el Salvador de nuestras vidas. Pero Él quiere ser más que el Salvador. Él quiere ser el Padre, Él quiere ser el Proveedor, Él quiere ser el Dios amante, el Perdonador, el Sanador. Y está en nosotros abrir nuestros ojos para descubrir a este Dios y que podamos disfrutarlo. Pero para disfrutarlo, le escribe Pablo a Timoteo, quítese toda iniquidad, mantener la santidad, para que abrir los ojos pueda ver a Dios. Hablamos de nombre de Dios, encontramos consuelo en esto, encontramos un consejo. Y mi pregunta para cerrar es, ¿cuál pensás que es el nombre que Dios te daría? ¿Cómo pensás que Dios te llamaría a vos? ¿Te cambiaría el nombre? ¿Te agregaría algo? ¿Sabes? A veces pienso que sería bueno que Dios diga, como dice Pablo, ¿no? Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sería un buen nombre para que pueda llamarnos así. Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y para que tengamos una oración en este momento y podamos decir, Señor, vos conocés todas las cosas. Conocés mi nombre, conocés quién soy y conocés qué soy. Y quiero abrir en este momento mi corazón para que tú puedas limpiarlo, para que puedas perdonar mis pecados y para que puedas sentir el desafío de tu parte a establecer una nueva relación contigo, para que pueda invocar tu nombre y pueda escuchar tu respuesta, para que pueda abrir mis ojos y pueda verte como el Dios que está en mi camino para darme lo mejor, para darme lo que necesito. Señor, una vez más toca nuestras vidas, una vez más te pedimos que transformes, que cambies, que corrijas y que nos ayudes a poner cada vez en alto tu nombre bendito. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.